Tres hombres se abrieron al círculo de un sufí, buscando admisión a sus enseñanzas. Casi inmediatamente uno de ellos se separó del grupo, enojado por el comportamiento errático del maestro. Sobre las instrucciones del maestro, al segundo le dijo un discípulo que el sabio era un fraude. Al tercero se le permitió quedarse, pero no se le ofreció enseñanza por tanto tiempo que perdió el interés y abandonó el círculo. Cuando todos se habían ido, el maestro instruyó a su círculo así. El primer hombre era una ilustración del principio: no juzgar con la vista las cosas fundamentales. El segundo era una ilustración del mandamiento prohibido: no juzgar las cosas de profunda importancia oyendo. El tercero fue un ejemplo del dictum: nunca juzgar por la palabra, o por la falta de ella. Cuando un discípulo le preguntó por qué los solicitantes no podían ser instruidos en este asunto, el sabio respondió: yo estoy aquí para dar conocimientos superiores, no para enseñar lo que la gente finge saber ya en las rodillas de su madre. Te estoy hablando a ti, no sobre algo, estoy hablando de ese mismo algo. Y ya sea que hable o no hable, soy ese mismo algo. Puedes llamarlo Dios, puedes llamarlo X. Lo desconocido no se puede enseñar, lo desconocido se tiene que aprender. E incluso cuando lo has aprendido, sigue siendo desconocido. Esa es su belleza. Nunca se convierte en lo conocido. Dios nunca se convierte en conocimiento. Por el contrario, cuanto más sabes, más misterioso se vuelve. Cuanto más lo penetras, más esquivo es. A medida que te acercas al centro, comienzas a sentirte perdido. Toda certeza desaparece, todo apego desaparece. De hecho, tú estás desapareciendo. Y cuando has llegado realmente al centro, Dios está allí en su absoluta grandeza. Pero tú no estás allí, el buscador ha desaparecido, el conocedor ha desaparecido. Y cuando no hay conocedor, ¿cómo puedes reducir lo desconocido a conocimiento? Lo desconocido se convierte en conocimiento a través del conocedor. Si el conocedor ha desaparecido, no hay posibilidad de conocimiento. El abismo permanece, el misterio permanece. Pero, de manera muy paradójica, el misterio también se te revela a ti. Lo sabes, lo sientes, porque lo eres. Un maestro no está ahí para impartir conocimiento, un maestro está ahí para impartirse a sí mismo. Un maestro no está comunicando algo acerca de Dios, está comunicando a Dios mismo. El acerca de no interesa a un maestro, el acerca es el conocimiento inferior. Si has venido a mí para saber acerca de Dios, has venido a una persona equivocada porque no me interesa. Si has llegado a conocer a Dios, has acudido a la persona adecuada. Pero luego, tienes que estar listo, listo para morir por ello, nada menos servirá. Es el mayor riesgo que uno puede correr. A menos que te pierdas, no ganarás nada aquí. Y si has venido a ganar algo y no estás listo para perderte, entonces estás perdiendo el tiempo, y un maestro no permitirá ese desperdicio, te alejará. Sutiles serán sus caminos. Él no te alejará de tal manera que sientas que has sido empujado, más bien, te dará la impresión de que tú mismo lo has dejado. No valía la pena, no había nada que conseguir allí. El maestro, incluso al rechazarte, no te dará la sensación de ser rechazado. Esa es su compasión. Al contrario, te dará la impresión de que has rechazado al maestro. Los sufíes tienen la religión esencial con ellos. Esta historia es muy fundamental. Antes de entrar en la historia hay que entender algunas cosas. Primero, cuando vengáis a un maestro, decidid bien que no lo juzgaréis, porque si juzgáis no podéis confiar. Es mejor irse. Si confías, no puedes juzgar. Un discípulo tiene que decidir si todavía sigue juzgando o ha comenzado a confiar. La confianza es una dimensión totalmente diferente del juicio. En el juicio tú sigues siendo el centro, y desde tu centro y desde tu mente, juzgas. Tú sigues siendo el criterio, la piedra de toque. En confianza, ya no eres. No tienes un centro desde el que juzgar, ni valores por los que juzgar. Cuando te entregas a un maestro, entregas tu valoración. Le dices: ahora, no seré un juez. De ahora en adelante seré para ti una sombra, un alma entregada. Hagas lo que hagas, no es de mi incumbencia juzgar. Sucedió. Un rey quería convertirse en discípulo de un maestro sufí, Bayazid de Bistam, uno de los más grandes nombres entre los sufíes.
Cuando el rey se acercó, fue difícil para Bayazid decir que no, y el rey no estaba preparado para nada. No era digno de convertirse en discípulo y ser aceptado. Bayazid preguntó, ¿por qué me has elegido? Hay otros maestros mejores que yo. ¿Por qué me has elegido? No soy nada, solo un maestro ordinario. El rey dijo, te he elegido por tu carácter, tu comportamiento, tu moralidad. Eres un buen hombre. De otros no estoy tan seguro, su comportamiento es un poco errático y me confunden. De ti estoy seguro. Eres un buen hombre, un hombre santo, por eso. Bayazid dijo, entonces espera un poco. Pospone un poco, porque no me conoces a mí ni a mi carácter. Espera un poco y observa. Un día el rey había ido a cazar al bosque. De repente vio, cerca de un lago, a Bayazid sentado en la otra orilla. Era un lago pequeño y el rey podía ver hacia la otra orilla, y no estaba solo, estaba con una mujer. ¿Qué estaba haciendo en el bosque con una mujer, sin discípulos alrededor? Cada vez que iba a ver a Bayazid en el pueblo, siempre estaba rodeado de cientos de discípulos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué estaba haciendo con la mujer? Surgió la sospecha, en esta intimidad con una mujer. Y no solo eso, mientras miraba, escondiéndose detrás de un árbol, la mujer vertía algo en un vaso. Quizás fue el vino. El frasco parecía ser de vino. Ahora estaba absolutamente seguro de que era bueno que no se rindiera a este hombre. Parecía un libertino. Empezó a moverse desde la orilla, pero Bayazid gritó en voz alta, «No te vayas. Acércate, porque un juicio desde tan lejos puede ser erróneo. Y los juicios son siempre a distancia. De hecho, si juzgas, la distancia no puede desaparecer. Solo para seguir siendo un juez, tienes que estar a cierta distancia. Si te acercas perderás la capacidad de juzgar, te volverás tan íntimo que te involucrarás, te comprometerás. Perderás la claridad de juicio». Al ver que Bayazid lo había visto, el rey se sintió un poco incómodo y avergonzado, pero cuando lo vio y lo llamó, fue difícil irse. Y también había una curiosidad persistente en el interior. ¿Qué estaba pasando aquí? Se acercó. Bayazid dijo, ¿ahora, qué decides? Ha llegado el momento adecuado para que yo te acepte. ¿Qué dices? El rey se rió y dijo, ni siquiera eres digno de ser mi sirviente, entonces, ¿cómo puedes pretender ser mi amo? Bayazid dijo, ¿así que retiras tu idea de ser iniciado por mí? Si lo retiras, entonces la realidad se te puede revelar. Echó hacia atrás la pantalla bajo la que se escondía la mujer, el burka, la tapadera, el velo que usan los mahometanos. El rey no podía creer lo que veía. La mujer era la madre de Bayazid. Y luego Bayazid le dio la botella de vino y le dijo, pruébalo. No es más que agua pura y coloreada. El rey cayó a los pies de Bayazid y dijo, acéptame. Bayazid dijo, te has perdido. Si juzgas, no puedes confiar, y puedes juzgar desde esa lejana distancia. No, no estamos hechos el uno para el otro. Bayazid creó esta situación para poder mostrarle al rey que nunca se puede confiar en el juicio. La confianza es un salto a ciegas. No es que juzgues que el salto merece la pena. No, si has dado el salto con juicio aún no lo has dado. Si lo has tomado por tus propios valores, ojo, no lo has tomado, porque el salto solo es posible cuando dejas de juzgar. A través del juicio nunca puedes tener intimidad con un maestro. El juicio crea barreras. Solo a través de la confianza surge una intimidad, y esa intimidad es más profunda que cualquier amor, por lo tanto es ciego. Pero para ver el otro mundo tienes que estar ciego en este mundo, porque cuando estos ojos están cerrados, tus otros ojos se abren. La ceguera en la espiritualidad es la capacidad de ver. Tus ojos dejan de mirar al exterior y emprendes un nuevo viaje hacia el interior. Recuerda, el juicio nunca puede llevarte a confiar, y si el juicio te ha llevado a confiar, esa confianza es falsa, no está bien fundamentada. Debajo no hay nada más que arena y espuma. Tu casa se va a caer en cualquier momento. Es mejor abandonarlo antes de que caiga y te destruya. Lo segundo que debe recordar es, puede estar preguntando, pero eso no significa que esté listo para recibir. Hay personas curiosas que continúan indagando sobre cosas más elevadas, pero nunca lo dicen en serio porque no están listas para correr ningún riesgo. No están dispuestos a ponerse en juego.
Son personas curiosas, en cierto modo infantiles, que indagan sobre todas y cada una de las cosas como si solo con indagar se pudiera llegar a la verdad. La curiosidad no es suficiente. Tienes que estar listo. Los sufíes dicen que un maestro no te acepta por tu indagación, te acepta por tu preparación, y eso es algo totalmente diferente. Hace apenas unos días vino un joven y dijo que le gustaría ser iniciado por mí. Le pregunté, ¿de verdad te has decidido? Él dijo, 50-50. A veces tengo ganas de tomar sannyas, y a veces no tengo ganas de entrar en él, y estoy perdido. Así que te lo dejo a ti, digas lo que digas. Le dije, será mejor que esperes 3 días más. No hay prisa. Solo espera 3 días más y deja que tu mente tome una decisión. Pero la decisión debe ser al 100%. Llegó a una decisión, y la decisión debe haber sido al 100%, porque al día siguiente simplemente desapareció. Nunca volvió, y no creo que vaya a volver otra vez. Estaba listo para ser iniciado, estaba pensando que estaba listo para comprometerse, para entrar en el camino, y solo una postergación de 3 días. Según lo siento, se pospone por lo menos 30 vidas. El hombre no estaba listo en absoluto, ni siquiera un rayo de luz en él, ni siquiera una semilla sembrada en sus vidas pasadas, y estaba listo para cortar la cosecha, y nunca ha sembrado una sola semilla. Pero la gente permanece en un absoluto desconocimiento. No saben que no puedes cortar la cosecha si no has sembrado la semilla. Pero un maestro tiene que ver dentro de ti si existe la posibilidad. Cuando acepto a alguien tengo que ver si existe la posibilidad en esta vida, porque no voy a volver otra vez, y es mejor no empezar a trabajar contigo si no tienes la potencialidad de alcanzar en esta vida. Puede que no lo logres, puedes fallar, pero debo estar seguro de la potencialidad, de la posibilidad misma, porque si empiezo cierto tipo de trabajo en ti y ya no estoy allí, será difícil que te adaptes. Con cualquier otro maestro. Tendrás cierta estructura dada por mí, y eso creará problemas. Es mejor no empezar para estar completamente disponible para que alguien más trabaje en él. Cuando estoy seguro de que este hombre puede lograr en esta misma vida, solo entonces lo inicio. El hombre puede no ser consciente de sus posibilidades. Puede ser completamente ajeno al tipo de trabajo que ha realizado en vidas pasadas. Ustedes son muy antiguos, no son nuevos aquí. Habéis pisado la misma tierra miles de veces. La tierra es nueva en comparación con vosotros porque también habéis estado en otros planetas. Has estado eternamente aquí. Has sido millones de cosas. No eres borrón ni cuenta nueva, mucho está escrito ahí. Muchos sistemas incompletos están vivos allí. Tengo que mirar, ¿hay algo posible en esta vida? De lo contrario, será más compasivo no comenzar el trabajo, para que permanezca abierto. De lo contrario, puedo crear problemas. Así que cuando un maestro rechaza a alguien es por compasión. Si acepta, es por compasión. Nada más es posible porque un maestro no es nada más, él es compasión. Sé bien que no puedo estar aquí mucho tiempo. De hecho, mi barco ha llegado y ha estado esperando durante casi 2 décadas. Tengo que dejar la orilla en cualquier momento. De alguna manera sigo posponiendo. Un poco más puedo estar aquí, y un poco más puedo ayudarte. Por supuesto, no puedo aceptar personas al azar. Incluso cuando piensas que estoy aceptando personas al azar, no estoy aceptando al azar. Puede que no seas consciente, porque no sabes quién eres, qué es posible contigo. Cuando rechazo a cierta persona, lo rechazo porque no tiene posibilidades en esta vida y no puede correr el riesgo. Él no está preparado. Está pidiendo cosas que no está preparado para recibir. Y lo espiritual, lo oculto, no es algo que se te pueda dar, estés preparado o no. Puedes heredar riquezas de tu padre, pero no puedes heredar la espiritualidad de tu maestro. No es una simple herencia. No se puede transferir. Tienes que estar absolutamente preparado para ello, de lo contrario, se puede dar y nunca te llegará. Lo olvidarás en algún lugar u otro. Los sufíes dicen que un maestro comienza a trabajar solo cuando siente que existe la potencialidad, que el hombre está listo de muchas maneras, algunos trazos aquí y allá y la pintura estará completa. De lo contrario, no perderá su tiempo ni el tuyo. Y un maestro no está ahí para enseñarte cosas ordinarias.
Para eso existen muchos maestros, puedes ir a ellos. Un maestro está para darte algo de lo superior, de lo extraordinario, de lo invisible. Tienes que ser muy refinado, muy delicadamente preparado, porque solo así puede descender sobre ti la música de lo desconocido. Un maestro no puede enseñarte si ya crees que sabes. Muchos conocedores vienen a mí, expertos, eruditos. Un anciano que conozco ha estado viniendo a mí durante al menos 10 años. Después de cada pocos meses vuelve y habla sobre su conocimiento, los Vedas, los Upanishads, y habla sobre su yoga y lo que ha estado haciendo, y qué tipo de experiencias ha obtenido. Si tiene razón, no necesita venir a mí. Pero él insiste en venir. Todo lo que dice es pura pretensión, imaginación. Cree que lo ha logrado. Y puedo ver que no ha logrado nada, solo ha aprendido de las escrituras. Él se ha estado moviendo en él. Círculos espirituales, entonces él sabe muchos rumores sobre Kundalini y sobre chakras y sobre luz y esto y aquello, y cada vez que viene quiere que le diga algo, quiere mi ayuda. Pero él mismo lo prohíbe. Si quiere mi ayuda, tiene que dejar de fingir que lo sabe. Tiene que parar toda esta tontería que cree que es conocimiento. Y sigue repitiendo que estas cosas no son dichos de las escrituras, él las ha experimentado. Así que digo, es muy hermoso lo que has experimentado, esto es lo que estoy aquí para ayudar a que suceda. Pero lo has logrado, así que no es necesario. ¿Por qué te molestas en venir a mí? Pero luego veo que su rostro se pone triste. No ha sabido nada. Pero tampoco puede abandonar la pretensión, no puede decir, no sé. Una cosa tan simple parece ser imposible para él. Y a menos que se dé cuenta de eso, nada es posible. Si crees que sabes sin saber, tus puertas están cerradas. Tienes que sentir la ignorancia, y sentirla profundamente, sentir profundamente en lo más profundo de tu ser que no conoces. En ese conocimiento de la ignorancia, la puerta se abre. Te vuelves disponible para un maestro, y entonces él puede trabajar. Los sufíes son muy selectivos. Todo maestro es, tiene que ser, por necesidad, de lo contrario, las personas equivocadas lo rodearán. Tuve que deshacerme de las personas equivocadas, de manera sutil. Al principio estaba rodeado por jainas. Por supuesto, como nací en Jaina, fueron los primeros en acudir a mí. Pero estaban a mi alrededor no por mí, estaban a mi alrededor por una razón equivocada, que soy jaina. Y no soy una jaina. No soy cristiano, ni hindú, ni mahometano. O lo soy todo. No soy nadie en particular. Me rodearon por miles por todo el país. No eran buscadores. No estaban de ninguna manera interesados en ninguna transformación. Querían que reforzara sus creencias de que el jainismo tiene razón, que todo lo que dice Mahavira es verdad. No estaban interesados en mí, estaban interesados en Mahavira. Ellos ya sabían que Mahavira es verdadero, simplemente querían mi apoyo también. Tuve que deshacerme de ellos. Pero, ¿cómo deshacerse de ellos? Empecé a hablar de sexo. Desaparecieron, porque Brahmacharya, el celibato absoluto, sigue siendo su doctrina fundacional, y cuando hablé del sexo, y dije que del sexo se puede ir a la superconciencia, que el samadhi es posible a través del sexo, simplemente desaparecieron. No se necesitaba nada más. Entonces los que quedaron fueron los buscadores. Quedaba uno entre mil. Esa multitud nunca ha vuelto a aparecer. Luego encontré otro grupo a mi alrededor, los gandhianos. Habían estado en busca de un mahatma. Cuando Gandhi murió, se quedaron sin gurú. Tenía que hacer cosas simples. Solía usar kadi. Me encantó, es tan genial y hecho a mano, tan estético. Pero tuve que dejar de usarlo, porque había un vínculo. Estaba usando kadi y los gandhianos pensaban que yo era gandhiano. Tuve que sufrir. Ahora estoy usando terricot. Es un sufrimiento, pero eso era necesario, lo hicieron necesario. En el momento en que dejé de usar kadi, muchos de ellos me abandonaron. Y luego critiqué a Gandhi, desde entonces no he vuelto a ver esas caras. No eran buscadores. Solo uno de cada mil se ha quedado atrás.
Para el buscador real que está realmente investigando, que no se preocupa si estoy a favor de Gandhi o en contra de Gandhi, o a favor de Mahavira o en contra de Mahavira, que está directamente relacionado conmigo y que no me juzga de ninguna manera, que confía en mí, diga lo que diga no hace ninguna diferencia. Un maestro tiene que ser muy, muy selectivo, de lo contrario, el trabajo se vuelve imposible. Puedes hablar con las multitudes, pero no puedes convertirlas. Existen en un nivel muy bajo del ser. Solo un hombre que ha terminado con este mundo, completamente frustrado, se ha vuelto desesperanzado, y ha podido sentir que todo esto no es más que un sueño, a lo sumo un buen sueño, a lo sumo una pesadilla, que está realmente frustrado. Y se encuentra en una situación en la que comienza a pensar en suicidarse, está listo para un amo. Porque un hombre que comienza a pensar en el suicidio, terminando su vida porque la vida parece tan sin sentido, está listo para ser transformado. Está dispuesto a morir frente a un maestro. Y entonces el maestro puede resucitarlo. Cuando estás cerca de un maestro, no solo escuchas sus palabras, lo escuchas a él, a su ser, a la sinfonía de su ser, a la música sutil de su ser. Tratas de escuchar eso, no lo que dice, porque sea lo que sea no se puede decir con palabras. Incluso en el silencio solo se expresa una parte de él. En palabras no se expresa casi nada, en silencio solo una parte. Tienes que escuchar su ser. Haga lo que haga, hablar, en silencio, caminar, sentarse, no hacer nada, tienes que observar. Y tienes que estar alerta, y tienes que volverte receptivo a la música sutil que lo rodea, las vibraciones sutiles. Está ahí. Uno tiene que estar en un estado de ánimo absolutamente femenino para estar cerca de un maestro y ser beneficiado por él. La actitud masculina no ayudará. Precisamente el otro día, un sannyasin, una mujer sannyasin, me dijo que esto es raro. ¿Por qué sucede que muchos sannyasins masculinos han comenzado a inclinarse más hacia el lado femenino de su ser? Se han vuelto femeninos. Así es, sucede, porque ser discípulo es ser femenino. Es ser receptivo, no agresivo. No puedes arrebatar, no puedes robar, tienes que ser receptivo. Un maestro tiene que ser comido, masticado, absorbido, para que se convierta en tu sangre, tus huesos, tu tuétano. La otra noche vino un sannyasin y dijo que es increíble lo que le está pasando. Él dijo, empiezo a sentir, mientras hago meditación, empiezo a sentirme como un perro y ladro, y no solo eso, a veces siento que te estoy comiendo el dedo del pie. Sí, un maestro hay que comerlo, masticarlo, absorberlo, digerirlo. Le dije al sannyasin, no lo tomes literalmente, porque una vez que sucedió, un sannyasin hizo exactamente eso. Saltó sobre mí como un perro y empezó a comerme el dedo del pie. Le salió sangre, le dolía mucho el dedo del pie. Tomó la visión de manera literal. Esa visión es correcta. Uno de los buscadores estadounidenses, ahora está muerto, ha escrito un hermoso libro, me encanta el título, el nombre del hombre era Rudy, y ha escrito un libro cuyo título es Canibalismo Espiritual. El título es bueno, el libro no tanto, pero el título es realmente maravilloso. Uno tiene que comerse al amo, uno tiene que convertirse en caníbal. Pero no lo tomes literalmente. Es una visión interior, y un fenómeno interior. Poco a poco eres reemplazado completamente por el maestro. Ya no existes, el maestro existe en ti. San Pablo ha dicho, yo no existo. Cristo existe en mí. El maestro poco a poco te reemplaza. Cuando entras, no te encuentras a ti mismo, encuentras al maestro allí. Cuando esto ha sucedido, el conocimiento que no se puede conocer, se ha transferido. El maestro se transfiere a sí mismo. Es un fenómeno muy sutil. Así que las personas que han venido como personas curiosas, indagadoras infantiles, deben ser rechazadas, no se pueden permitir. Existen por millones. Si se les permite, entonces los buscadores nunca podrán acercarse al maestro. Escuché, el padre de Mulla Nasruddin se estaba muriendo, en su lecho de muerte, y quería dar un consejo a su hijo que se estaba descarriando en muchos aspectos. Se había convertido en el Don Juan del pueblo y perseguía a todas las mujeres. El anciano dijo, Nasruddin, recuerda una cosa, la belleza es solo superficial, y no te enojes por ella, y esta es la experiencia de toda mi vida que te estoy contando.
He perseguido mujeres, pero así es como me siento ahora, al final de mi vida, que la belleza no es más que un fenómeno superficial, una apariencia. Nasruddin reflexionó sobre ello y dijo: «Papá, eso es suficiente, porque no soy un caníbal, no voy a comerme mujeres. Skin deep es suficiente para mí. ¿Quién quiere el interior de una mujer? Pero si estás relacionado con un maestro de manera superficial, con solo la piel del maestro, no estás relacionado en absoluto. Con un maestro tienes que ser un caníbal. Hay que comérselo todo, entero y todo, todo de él, en su totalidad. Pero eso solo es posible si usted cae totalmente. Creas el vacío, y de repente ese vacío absorbe al maestro. Es una transferencia de ser a ser. No es una transferencia de conocimiento, sino una transferencia de la vida misma, como si acercaras una lámpara apagada a una lámpara encendida y la llama saltara. El maestro nada pierde, y vosotros lo ganáis todo, porque de la lámpara que ya está encendida nada se pierde. Se enciende otra lámpara, gana todo, y de la primera lámpara nada se pierde, no pierde nada. Y puedes encender miles de lámparas con una lámpara encendida, y la lámpara encendida sigue siendo la misma. Nada se pierde. Solo salta la llama. Un maestro es una lámpara encendida. Venid a él, estad cerca de él. El juicio no te permitirá estar cerca, y entonces la llama no puede saltar, porque la llama solo puede saltar cuando ambas lámparas se han vuelto tan íntimas que no existe distancia. Ahora, esta hermosa historia. Tres hombres se abrieron al círculo de un sufí, buscando admisión a sus enseñanzas. Casi inmediatamente uno de ellos se separó del grupo, enojado por el comportamiento errático del maestro. Los maestros son personas difíciles. Nunca los tome por su valor nominal, nunca los tome por su apariencia puede ser engañosa. Se dice de Gurdjieff que cada vez que llegaba un nuevo discípulo que deseaba entrar en el círculo interno, comenzaba a comportarse de manera errática, de repente comenzaba a volverse loco. Y los viejos discípulos sabrían que otra vez estaba jugando su viejo truco, pero el nuevo escaparía, mirando a este loco, lo que estaba haciendo. Una vez que sucedió, vino un periodista. Quería una entrevista y estaba mostrando mucho interés en las enseñanzas de Gurdjieff. Gurdjieff miró a su alrededor, vio a un viejo discípulo y preguntó: «¿Qué día es hoy?». El discípulo dijo: «Hoy es sábado». Gurdjieff dijo: «¿Cómo es posible? Ayer fue viernes, ¿cómo es posible que hoy sea sábado? Eso es una locura. Ayer fue viernes, ¿cómo es posible que hoy sea sábado?». El periodista se puso de pie y dijo: «No estoy en busca de locos. ¿Qué está pasando aquí?». Y Gurdjieff lo miró de una manera tan enojada, de una manera tan penetrante, que el periodista comenzó a sudar de miedo, sintiendo que este hombre puede ser peligroso. Y Gurdjieff era un hombre muy fuerte. Si salta, podría matarte. El periodista simplemente escapó, nunca más volvió. Y Gurdjieff tenía una carcajada. Un discípulo preguntó: «¿Pero por qué te comportaste de esa manera? Podría haber sido útil. Podría haber escrito un artículo. Y tiene contactos, es un hombre muy conocido. ¿Por qué?». Gurdjieff dijo: «Es mejor terminar desde el principio, porque una vez que comience a venir, vendrá más y más, y no puede entender, es un hombre superficial. Simplemente tomó la apariencia, ¿cómo puede entender cosas más profundas?». Casi inmediatamente uno de ellos se separó del grupo, enojado por el comportamiento errático del maestro. Sobre las instrucciones del maestro, al segundo le dijo un discípulo que el sabio era un fraude. Sobre las instrucciones del maestro al segundo un discípulo le dijo: «No te dejes engañar por este hombre, es un fraude». Y el segundo desapareció. El hombre es realmente algo. Si alguien dice que el maestro es un fraude, es suficiente. Nunca ves que tal vez este hombre es un fraude, o este hombre está jugando algún juego, o este hombre tiene algún motivo para decirlo. Creer en el maestro es difícil, pero creer en este hombre es muy fácil. Nunca preguntas acerca de sus credenciales, nunca preguntas acerca de su buena fe, simplemente crees. Parece que cada vez que alguien dice que algo anda mal, siempre estás dispuesto a confiar. Cada vez que alguien dice que algo es bueno, te resistes. En el mal confías, en el diablo crees. En Dios tienes dudas. En inglés tenemos la expresión, "Togo o tobe true".
Esto muestra la mente. Nunca dices, demasiado malo para ser verdad. No, no existe ninguna expresión como esa. Una lástima nunca es demasiado malo, y casi siempre es cierto. Pero demasiado bueno no se puede creer. Desconfías tan profundamente de la humanidad que siempre estás dispuesto a creer si se dice algo malo sobre algo o alguien. Si alguien viene y dice, este hombre ha alcanzado la budeidad, te ríes, dices que esto no es posible, todo esto es ficción, nunca ha sucedido y nunca sucederá. ¿Cómo puede pasar eso? ¿Alguien más puede convertirse en un Buda y tú aún no te has convertido en un Buda? Imposible. Si alguna vez la budeidad le sucederá a alguien, es a usted a quien le sucederá. Nietzsche dice en alguna parte, no puedo creer en Dios, porque si él ya es Dios, ¿cuáles son las posibilidades para mí? No creo que haya ningún Dios. Si lo hubiera, yo habría sido él. Siempre crees cosas negativas sobre las personas, nunca crees lo positivo. Aunque no muestres la duda está ahí. ¡Qué tonto! Alguien dice que este hombre es un fraude y de inmediato aceptas. No entras en eso, no investigas. No dices, pospondré e investigaré, y luego decidiré. Inmediatamente te llega a la confianza. Pero incluso si un Buda viene a decirte, he alcanzado la felicidad perfecta, lo miras con recelo. ¿Cómo es esto posible? Es demasiado bueno para creer. Tú crees en el diablo. Dios puede estar muerto, el diablo nunca está muerto. Y he visto personas que son absolutamente ateas, que no creen en Dios, pero no he visto una sola persona que no crea en el diablo. Todo el mundo cree en el diablo, incluso el ateo. Los ateos nunca han presentado ningún argumento contra el diablo. Contra Dios tienen mil argumentos, pero contra el diablo ningún argumento. Todos parecen ser discípulos del diablo. Parece digno de creer. Cuando te acercas a un maestro es muy difícil juzgar. El maestro había instruido al discípulo para que dijera, este sabio es un fraude. Esto fue bajo las instrucciones del maestro. Estaba creando una situación. ¿Puedes creerle al diablo fácilmente? Entonces no estás para el crecimiento espiritual. ¿Te resistes a creer en el mal? ¿Lo negativo? Entonces has dado un paso hacia lo correcto, lo bueno, lo divino. ¿Cómo puedes confiar en un maestro si confías tanto en lo que dice cualquier hombre común? Hay miles de personas que nunca me han contactado porque alguien, simplemente un taxista, o un panwalla, o un culi de la estación, un portero, dijo, ¿a dónde vas? Todo es fraude. Y han impedido que muchos me alcancen. Pueden ser mis discípulos bajo instrucción. Nunca sabes. El segundo hombre se fue. Al tercero se le permitió quedarse pero no se le ofreció enseñanza por tanto tiempo que perdió el interés y abandonó el círculo. Al tercero se le permitió quedarse, pero no se le ofreció ninguna enseñanza durante tanto tiempo que perdió todo interés y abandonó el círculo. Un maestro sabe bien cómo instruirte. No necesitas aconsejar al maestro cómo debe instruirte. Él sabe bien. Uno tiene que confiar y esperar. Cuando llegue el momento adecuado, dirá algo. El primer hombre era una posibilidad absolutamente de tercera categoría. Nada era posible. El maestro inmediatamente se deshizo de él por su comportamiento errático. El segundo debe haber tenido una pequeña posibilidad. El maestro le dio una oportunidad, pero fracasó. El tercero debe haber tenido el mayor potencial de los tres. El maestro le permitió quedarse pero no lo instruyó, no dijo nada, no es que no dijera, porque un maestro es un mensaje constante. Incluso mientras está hablando con otros, puede estar hablando contigo. Esta ha sido mi observación. Muchas veces cuando hablo con otra persona te hablo a ti, porque siento que es la forma más adecuada. Cuando estoy hablando directamente contigo, puedes fallar, porque tu ego se vuelve demasiado prominente. Cuando te presto atención, tu ego sale a la superficie, y el ego no permite. No, solo estás sentado a un lado, estoy hablando con alguien más, entonces estás escuchando más correctamente. Entonces el ego no está involucrado. Si le estoy diciendo a alguien más cómo soltar la ira, tú estás escuchando, y como no te preocupas, estás un poco desapegado, y cuando estás desapegado escuchas mejor. Cuando estás preocupado, cuando es tu problema, estás tan preocupado por eso que hay una barrera.
Cuando estoy hablando con alguien más y hablando sobre su problema, puede que no le esté hablando a él en absoluto, puede que realmente esté hablando con alguien más. Y cuando empiezo a hablar contigo, puede que ahora esté hablando con la otra persona, no contigo. Eso lo tiene que decidir el maestro. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Tuve que detener las entrevistas personales por esto, porque sentí que tomó más tiempo para que te llegara. Si estás a solas conmigo, te pones muy nervioso, y es tu problema, no puedes desapegarte, no puedes ser un observador. Y te agobia tanto el problema que diga lo que diga, cuando lo digo sabes bien que es imposible, porque crees que lo has intentado todo, y no pasa nada. Tuve que dejar las entrevistas personales por completo. Ahora es mejor. 10, 12 personas están ahí en la entrevista. Hablo con A, y puedo estar hablando con B, hablo con C, y puedo estar insinuando a A. Ahora es simple. Cuando golpeo a alguien más, el golpe puede ser para ti. Y puedes tomarlo con calma, porque parece que no es para ti. Pero funciona. Te encuentra inconsciente. Penetra más profundamente en ti. Se mueve hacia las capas sutiles de tu inconsciente sin ningún esfuerzo porque estás sentado relajado. Es problema de otra persona. Es posible que hayas observado que cuando alguien más está en dificultades, puede ser un sabio consejero, un buen consejero. Todos son buenos consejeros, nunca he visto a nadie que no sea un buen consejero cuando otros están en dificultades. Todo el mundo es un buen consejero. Puedes dar un consejo tan sabio que incluso Lao Tse se sentirá celoso. ¡Qué gran sabio! Pero cuando el problema es tuyo, de repente te vuelves infantil. De repente pierdes la orientación, pierdes el equilibrio. ¿Por qué sucede? Porque ahora es un problema demasiado cercano. Ya estás perturbado y estás esperando un milagro. No puedes darte a ti mismo el mismo consejo que le has dado a otros en la misma situación. Un sentimiento de desapego ayuda. Se permitió el tercero, pero no se le dio ninguna instrucción particular directamente. Luego se desinteresó. Parecía que el maestro no estaba interesado en él. Y el maestro estaba interesado de lo contrario, ya se habría deshecho de él, como se había deshecho de los otros dos. Estaba interesado, pero estaba esperando que el hombre se volviera un poco más paciente, se volviera un poco más asentado. Puede que haya estado dando instrucciones, pero el hombre era un tonto. Estaba pensando que la instrucción es solo instrucción cuando se te da directamente a ti. Sutiles son los caminos de los maestros. Ellos saben mejor cómo dar una instrucción. A veces cuando no te dan un mensaje, ese es el mensaje. Espera. Espera un poco más, aún no estás listo y maduro. Pero el hombre perdió interés, abandonó el círculo. Puede haber sido un interés, pero no fue una sed. Se puede perder el interés, pero nunca la sed. Si vienes a mí por tu interés intelectual, o incluso un poco de tu interés espiritual, si es solo interés, tarde o temprano tendrás que dejarme, porque el interés no puede sostenerse por mucho tiempo. Uno se cansa del propio interés, se vuelve pesado. Pero si es sed, hambre, entonces cuanto más esperas, más crece el hambre. Cuanto más tienes que esperar, más ardiente se vuelve la sed. Al principio fue solo una ligera sensación. El maestro espera hasta que la sed se convierta en la totalidad del hombre, porque solo entonces será posible el encuentro, solo entonces podrá ser instruido. Cuando la sed es tanta que el hombre está dispuesto a arriesgar cualquier cosa por ella, cuando por un solo vaso de agua está dispuesto a pagar con su vida, cuando la sed es tan grande que está dispuesto incluso a perder la vida por ella, solo entonces se hace posible la instrucción positiva, la instrucción directa, nunca antes. De lo contrario, el maestro tiene que mirar a alguien más y hablar con alguien más. Todavía la sed no es suficiente, es solo un interés. Si te obligan a esperar, la sed aumentará. Llega un momento en que todo tu ser tiene sed, cada célula de él. No está solo en la garganta, todo el cuerpo arde con él. Solo entonces la brisa fresca del corazón del maestro puede penetrar en ti. Y en la profunda sed y el hambre se prueba tu confianza, si realmente confías. Le pasó a Bayazid con su amo. Durante 12 años, cuenta la tradición, Bayazid tuvo que esperar. Durante 12 años el maestro no le dijo nada. Un día, el maestro dijo,
Entra en la sala por la que Bayazid había pasado todos los días, yendo y viniendo hacia el maestro, y allí en la sala hay un libro. Tráeme ese libro. Bayazid dijo, pero nunca he visto el libro. De hecho, nunca he mirado en el pasillo, porque estaba interesado en ti, no en cualquier libro, no en cualquier pasillo. Pero iré, si tú lo dices, iré. El maestro dijo, no es necesario. Solo estaba tratando de saber si estás interesado en algo más o no. Un interés tan total. Miles de veces en 12 años yendo y viniendo al maestro, pasó por el pasillo y nunca miró a su alrededor. Ese no era su interés, todo su interés era el amo. El maestro dijo, no hay necesidad del libro. No hay ningún libro allí. Solo estaba tratando de averiguar si también estás mirando aquí y allá, o si estás completamente concentrado, con flechas. Esa misma noche ocurrió el traslado. El maestro dijo, no te vayas. Esta noche duermes aquí. Bayazid durmió justo al lado del maestro, pero no pudo dormir. Fue un momento tan intenso. No podía soñar, no podía pensar, era un momento tan intenso, tan expectante, tan embarazado. Su mente se detuvo por completo en esa intensidad de sed, hambre, y la llama saltó. A la mañana siguiente, Bayazid ya no era el mismo hombre. Lo viejo murió, lo nuevo nació. Y nunca se dio ninguna instrucción. Solo tuvo que esperar 12 años, ese fue el mensaje, ese fue el método que el maestro usó para él. Si se hubiera ido incluso un día antes, todo el esfuerzo de 12 años se habría perdido. Y podría haberse ido, porque uno se desinteresa. 12 años, un fenómeno tan largo. ¿Y cuánto tiempo tiene que esperar uno? La mente sigue diciendo, ¿qué estás haciendo aquí ahora? Ahora deja a este hombre, porque no va a pasar nada, han pasado 12 años. Pero incluso 12 vidas. No son nada, porque cuando sucede entonces sabes que podrías haber dado 12.000 vidas por ello. Eso tampoco sería costoso, entonces también sería barato. Al tercero se le permitió quedarse, pero no se le ofreció enseñanza por tanto tiempo que perdió el interés y abandonó el círculo. Cuando todos se habían ido, el maestro instruyó a su círculo así. La primera era una ilustración del principio. No juzguen con la vista las cosas fundamentales. Porque con la vista solo se puede ver la apariencia, no la realidad. El primero juzgado por la vista. El comportamiento es solo una apariencia, el hombre está oculto en el fondo. El comportamiento es como las ondas en la superficie del océano, el océano está oculto en el fondo. Hay que profundizar. Los ojos no pueden profundizar, están destinados a ver solo la apariencia. Los sufíes lo tienen como principio fundamental. No juzgues las cosas fundamentales con la vista. El primer hombre fue una ilustración de este principio, juzgó de vista y falló. ¿Cómo puedes ver la profundidad con tus ojos? ¿Puedes ver lo que estoy haciendo como puedes verme con los ojos? ¿Puedes escuchar con los oídos lo que estoy diciendo como pueden escucharme con los oídos? ¿Puedes tocar mi cuerpo, cómo puedes tocarme? Todos los sentidos son superficiales. Nunca juzgues nada por la vista, por los sentidos, porque todo tiene un interior, todo, incluso una roca, tiene un interior. No lo juzgues por la vista. Y cuando llegas a un maestro, un hombre realizado, él es tan profundo como la existencia misma, por eso está iluminado. Nunca juzgues por la vista, de lo contrario te perderás. Es posible que te hayas acercado muchas veces a un Buda y te hayas perdido, y ni siquiera te hayas dado cuenta. Debes haberlo perdido porque Buda caminó sobre esta tierra durante 40 años después de su iluminación, y miles de Budas antes que él y cientos después de él. Jesús caminó sobre él. Es posible que hayas estado en algún lugar de Israel, Mahavira estuvo aquí, y es posible que usted haya estado en algún lugar de Vihari Krishna, y miles de otros. Es imposible, casi imposible, que nunca te hayas cruzado con un Buda. En millones de vidas, muchas veces debe haber ocurrido que te cruzaste con un Buda, tocaste a un Buda, escuchaste a un Buda y fallaste. Si juzgas por la vista, entonces eso va a suceder. También puedes extrañarme si juzgas por tus sentidos, si juzgas por tu mente, cuando no puedes penetrar en la profundidad que te está hablando. El segundo hombre fue una ilustración del mandamiento procesador. No juzgues las cosas de profunda importancia oyendo.
Simplemente escuchó a un discípulo decir que este sabio era un fraude, y le creyó, y el discípulo estaba bajo la instrucción del maestro. La gente dirá mil y una cosas. No confíes demasiado en tus oídos. Los oídos no pueden penetrar hasta la profundidad. Uno tiene que estar con un maestro para sentirlo de corazón. Se dirán mil y una cosas, no escuches. Se dirán cosas buenas y malas, no escuches, porque ¿cómo puedes juzgar por los oídos? No es música ordinaria, que pueda ser juzgada por los oídos es la música eterna. Puedes escucharlo, pero no con tus oídos. Puedes oírlo, pero los oídos no son suficientes. ¿Y qué tonto es el hombre? Cosas fundamentales las va juzgando por apariencia, o alguien dice algo y él juzga. El tercero fue un ejemplo del dictum. Nunca juzgues por el palabra, o la falta de ella. Porque la verdad no se puede decir, y todo lo que se puede decir no puede ser verdad. La verdad permanece sin decirse, así que no juzgues por el habla o por la falta de ella. El tercero simplemente esperaba que el maestro le instruyera, con palabras, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Se perdió por eso. Debía haber escuchado al ser mismo del maestro, al milagro que había ocurrido allí en el maestro, a lo desconocido que palpitaba allí en el maestro, a Dios que había descendido en el maestro. Debería haber escuchado esa realidad, no las palabras. Y el maestro estaba continuamente dando mensajes, de miles de maneras, a veces en silencio, a veces hablando con otros. Pero el hombre quería que le prestaran atención, y un maestro nunca te presta atención a menos que dejes de pedir atención, porque si te hace caso cuando se lo exiges, fortalecerá más tu ego, no será una ayuda, será un estorbo. Un maestro te presta atención solo cuando has abandonado por completo la idea misma. Todo el mundo pide atención porque la atención es alimento para el ego. Entonces, cada vez que la gente te presta atención, te sientes muy importante. Si más personas te prestan atención, te sientes muy, muy importante. Cuando nadie te hace caso, te sientes ya muerto, la gente te ha olvidado, no vales nada. Empiezas a sentir tu inutilidad. Y cuando llegas a un maestro, por supuesto que ese deseo está ahí, tiene que ser. Es natural que te preste atención, no solo atención, sino especial atención. Pero no puede hacer eso, porque no puede darte veneno. Tendrá que esperar. Y tendrás que dejar caer el hambre de atención. El día que lo sueltes, él te mirará. El día que lo sueltes se convertirá en toda atención hacia ti, porque solo en esa atención, cuando el ego no es exigente, puede ayudarte. Esa atención se convierte en un puente. Cuando el ego está presente, la atención se convierte en alimento para el ego. Cuando el ego no está presente, la atención se convierte en alimento para tu ser. Cuando un discípulo le preguntó por qué los solicitantes no podían ser instruidos en este asunto, el sabio respondió: "Yo estoy aquí para dar conocimientos superiores, no para enseñar lo que la gente finge saber ya en las rodillas de su madre. Un maestro está para instruirte en la más alta dimensión de la vida y la existencia. Eso no es posible si ya crees que lo sabes. Entonces estás cerrado". El primer hombre ya sabía lo que era un comportamiento errático. El primer hombre ya lo sabía, había decidido lo que era un comportamiento errático. El periodista que conoció a Gurdjieff ya sabía que esto era pura locura. Este hombre era un neurótico que decía: "¿Cómo puede ser hoy sábado cuando ayer fue viernes?". Este hombre era un tonto o un loco. El periodista simplemente decidió esto, sin mirar a Gurdjieff. ¿Qué luz era este hombre? ¿Qué fenómeno tan tremendamente maravilloso era este hombre? Pero solo un truco ordinario, y el periodista fue engañado. ¿Cómo podía ser engañado tan fácilmente? Porque ya sabía que sabía definir a un neurótico, a un loco o a un tonto. Tenía definiciones. El primer hombre supo de inmediato que este hombre no tenía razón. Sin saber lo que está bien y lo que está mal, sin saber lo que está bien y lo que está mal, sacó conclusiones. Un discípulo no debe tener conclusiones, de lo contrario, las conclusiones se convertirán en obstáculos y no habrá posibilidad de llegar al maestro. Por tus conclusiones te ves rodeado, amurallado y encarcelado. Si tienes conocimiento, tienes conclusiones. Deja todas las conclusiones. No seas el primer hombre. El segundo hombre simplemente le creyó a alguien sin siquiera saber el nombre del hombre.
Sin conocer su pasado, sin saber nada de lo que decía, le creyó. Si crees de esta manera nunca llegarás a un Buda, porque en el camino hacia un Buda te encontrarás con miles de personas, y te dirán mil cosas, y tú les creerás, y volverás a tu hogar. Buda no está justo frente a ti, tendrás que pasar junto a miles de personas antes de llegar a un Buda. Pueden distraerte. Cualquiera puede distraerte, y nunca piensas en lo impotente que eres. Cualquiera puede distraerte. Alguien que te encuentras en el camino te dice, ¿a dónde vas? ¿Estás loco? Y de repente te detienes. Alguien te ha puesto una idea, y ahora seguirás a este hombre. Y nunca le preguntarás a nadie quién es este hombre. Y te creerás muy sabio. Eres simplemente crédulo. Y no tienes fuerza de ser. Puedes ser desviado por cualquiera. No seas el segundo hombre. El tercer hombre esperó. Pero quería que se le prestara atención, y una atención especial. Por eso, se perdió. No seas el tercer hombre también. Y la derecha era el maestro. Él dijo, yo estoy aquí para dar conocimientos superiores, no para enseñar lo que la gente finge saber ya en las rodillas de su madre. Suficiente por hoy.